Varía un círculo. Okay, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. Somos el núcleo de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, funcionando ahorita en Costa Rica. Y en esta noche tenemos el privilegio de estar con la visita de don Clifton Holland, director del Programa Latinoamericano de Estudios Socio-Religiosos, PROLADES, y también presidente de la Comisión Nacional de Historia de la Iglesia Evangélica Costarricense. Don Clifton, muy conocido en el ámbito nacional por todo su interés de documentar, investigar, trabajar con estadísticas, historia. Nos presenta hoy un estudio reciente que se llama Un análisis de la obra evangélica de Costa Rica en 2013-2014 en perspectiva histórica. Tendremos entonces un tiempo que el profesor Holland estará presentándonos en resumen, un poquito un recorrido histórico, y posteriormente estaremos teniendo una conversación entre todos sobre lo que estos datos nos levantan en esta noche. Muchísimas gracias, profesor, y el tiempo todo suyo. Muchas gracias. Voy a sentarme porque tengo un problema con una pierna. Entonces, es un grupo pequeño, si algunos quieren acercarse un poquito más, no hay problema. Yo estuve en reuniones hoy en la mañana en el Centro Evangelístico de Zapote de la Fraternidad Teológica, disculpe, de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, que abarca más del 55% de las asociaciones de tipo evangélica en el país. Y llegaron los cuatro diputados evangélicos también para hacer presentaciones. Y después el nuevo presidente de la Alianza Evangélica, Jorge Gómez, doctor Jorge Gómez, presentó una vista panorámica de todo el plan de trabajo de la Federación para los próximos años. Ya yo estoy formando parte de una comisión de investigación y manejo de datos de la Alianza como asesor técnico. Yo puedo identificarme con el movimiento evangélico por mi trasfondo, disculpen, pero también hemos hecho investigaciones socio-religiosas de todos los grupos religiosos en Costa Rica y en otros países. En el internet, en mi página del internet www.prolades.com, hay información sobre 52 países y territorios dependientes en las Américas, de todos los grupos religiosos que hemos podido identificar hasta la fecha de hoy, incluyendo iglesias hispanas en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, como un estudio aparte, y hay información sobre estos estudios en mis páginas del internet. Últimamente hemos hecho un estudio de diversidad étnica y religiosa en seis condados del sur de California. Gracias. Bajo un contrato con la Universidad de California del Sur, que es una de las universidades de mucho prestigio en todos los Estados Unidos. Y uno de mis equipos de fútbol colegial más importante, ¿verdad? USC. El propósito era de ver hasta donde sea posible la diversidad étnica y religiosa de toda la población en estos seis condados del sur de California, Los Ángeles siendo la ciudad más grande. En todo este territorio hay unos 20 millones de habitantes. Y vienen de casi todos los países del mundo. Y al llegar a Los Ángeles forman sus grupos religiosos,
tradicionales. Entonces, todas las religiones del mundo están en Los Ángeles. Cuando hice el primer estudio de todos los grupos religiosos en Costa Rica, en los años 90, llegué a una gran sorpresa por la diversidad de grupos religiosos aquí. Más de 90 grupos no cristianos en el país, de toda tendencia. Pero históricamente nuestro enfoque ha sido el movimiento evangélico o, ampliando un poquito más, el movimiento protestante en las Américas y en Costa Rica. Voy a diferenciar entre estos términos. En Costa Rica, en muchos países de América Latina, se usan el término evangélico para referirse a todos los grupos o la mayoría de los grupos que históricamente son del movimiento protestante. Pero en la Alianza Evangélica, que representa solamente un 55% de los grupos evangélicos, hay grupos del movimiento protestante en Costa Rica que no van a llegar a ser miembros de la Alianza, ni la Alianza va a querer tenerlos como miembros por sus idiosincrasias. Entonces, para entender los parámetros de este estudio, hay que entender lo que es el movimiento protestante. En algunos países se usan protestante evangélico como sinónimos, pero mi definición del movimiento protestante es más amplio. Incluye los adventistas del séptimo día, incluye los grupos de solo Jesús, y hay 4 denominaciones de solo Jesús en el país. Uno de los más grandes es la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que nació en México, en California del Sur, en 1910. Ellos, por tradición, dicen que no son trinitarios. Entonces, los evangélicos trinitarios, o los católicos que son trinitarios, dicen, ¿qué es eso? Solo Jesús. Y ellos tienen su forma de definir la relación entre Padre, Espíritu, Hijo y el Espíritu Santo, y ponen énfasis sobre Jesucristo. Jesucristo en la tierra era Dios en toda su plenitud. Y cuando se fue al cielo, envió el Espíritu Santo. Pero históricamente y teológicamente son 3 personas en una, trinitarios. Los unitarios, pero hay otra palabra que usamos, pero no. Unipentecostales es otro término. Celebran la persona de Jesucristo, bautizan solamente en nombre de Jesucristo, no en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, etc. Entonces, por esta diferencia histórica, que ellos estaban presentes en los primeros años del movimiento pentecostal en los Estados Unidos, el movimiento pentecostal nació históricamente en 1906 en el Calle Azusa, en Los Ángeles, como punto de origen que casi todos aceptan. Y entre los primeros pentecostales estaban hispanos, usualmente mexicanos. Y entonces ellos llevaron el mensaje pentecostal a México y evangelizaban en todo California del Sur. Y algunos eran de unipentecostales o de solo Jesús. Otros eran trinitarios. Cuando se formaron las Asambleas de Dios, que es una denominación pentecostal, una de las más grandes del mundo, en 1916, había una discusión sobre la posición teológica, porque entre el grupo habían gente, arminianos, calvinistas y los de solo Jesús. Entonces, después de discutirlo por varios días, la asamblea aceptó la posición calvinista
pentecostal que se llama Obra Completa de Cristo, que es calvinista, no es arminiano. Arminiano viene de un teólogo en los primeros años de la Reforma Protestante, y la iglesia metodista hoy en día es un ejemplo de una denominación de definición teológica arminiana. No hay tiempo para entrar en todos estos detalles de cuáles son las diferencias, pero el punto principal para mí es que desde los primeros años del movimiento pentecostal existían estas tres tendencias: calvinista, arminiano y de solo Jesús. Entonces, después de la formación de las Asambleas de Dios y su posición teológica de obra completa de Cristo, de tipo calvinista, los arminianos y los solo Jesús tenían que formar sus propias organizaciones. Los negros que estaban presentes se separaron y formaron los pentecostales del se me olvidó el nombre exacto, pero es Pentecostales del Mundo, con sede en Indianapolis, Indiana. Los de Solo Jesús formaron varios grupos y los hispanos formaron Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hoy en día en Costa Rica, otra denominación que se formó en los Estados Unidos, la Iglesia Pentecostés Unida, entre negros y blancos en los primeros años, inició obra misionera temprano en Colombia y en otros países. Entonces, la Iglesia Pentecostal Unida es una de las denominaciones evangélicas más grandes de Colombia. Entonces, ellos tenían una separación en el liderazgo entre los misioneros y los colombianos. Y entonces se formaron Iglesia Pentecostal Unida Colombiana. Entonces, de este grupo se envió misioneros a los Estados Unidos y se formaron Iglesia Pentecostés Unida Hispana, Iglesia Pentecostés Unida Latinoamericana. Tres de estos grupos tienen obra misionera en Costa Rica, además de la Iglesia Apostólica. Pero estos grupos, por sus idiosincrasias, no van a querer ser parte de la alianza, ni la alianza va a aceptarlos, ni la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ni algunos otros grupos que, por ser ultrafundamentalistas, separatistas, ellos mismos no quieren ser parte de la alianza, como las iglesias bíblicas bautistas, es un ejemplo, los de sala evangélica o los hermanos Plymouth, y otros grupos bautistas, separatistas. Hay una iglesia bautista fundamentalista separatista, es el nombre oficial de ellos. Entonces, esos grupos, se puede decir ultra fundamentalistas, no van a participar en actividades para ellos que son ecuménicos, es decir, con otros evangélicos de todo tipo, para no corromperse con doctrinas extrañas. Entonces, además de las asociaciones miembros de la alianza, hay grupos, en mi definición, que caben en la definición del movimiento protestante, pero no son miembros de la alianza y algunos nunca van a ser miembros de la alianza. Mi definición del movimiento protestante, tenemos aquí en el DVD, todo lo que estaba ahí en la pantalla es parte de un DVD que tenemos disponible. Que incluye este documento, que es el documento de casi 80 páginas, todo color, está aquí en el DVD. Pero estudios complementarios están en el DVD, que incluye documentos importantes para entender
la situación de la Iglesia Evangélica en Costa Rica. Por ejemplo, la famosa historia del Dr. Wilton Nelson, publicado en el año 80. Era su tesis doctoral en el seminario Princeton, un seminario presbiteriano en los Estados Unidos. Y él era profesor en el seminario bíblico latinoamericano por muchos años, hasta morir 3 meses después de la publicación de el libro en español. Tenemos todo el libro en PDF en el DVD. Si uno va a ir a comprarlo por aparte, va a costar 10,000 colones. Todo el DVD cuesta 5,000, entonces es una ganga porque hay muchos documentos adicionales que los autores o las casas editoriales nos dieron permiso de incluirlo en el DVD. En resumen, voy a mencionar las categorías básicas, las tradiciones del movimiento protestante. La primera era la luterana, desde 1517 con Martín Lutero, que fundó un movimiento que hoy en día se conoce como Iglesia Luterana, el apellido de él, ¿verdad? La familia reformada, presbiteriana, congregacionalista, son los calvinistas. Y calvinista viene del nombre de Juan Calvino, uno de los teólogos de la Reforma de Suiza y Francia. Y más tarde, cuando la Iglesia Católica de Inglaterra se independizó de Roma, bajo el pretexto de juntarse a la Reforma Protestante, porque el rey quería casarse de nuevo y el Papa no le dio permiso. Entonces, la Iglesia Católica de Inglaterra se separó, se independizó de Roma, pero fue impactado por la Reforma Protestante. Y años después, en un concilio, ellos definieron los 39 artículos de fe, entre los cuales están los postulados protestantes. Entonces, la Iglesia Anglicana en Inglaterra, o Iglesia Episcopal en los Estados Unidos y en América Latina, representa la tercera ala de la tradición litúrgica. Y todas estas tendencias conservan ciertas liturgias que eran católicas, pero ya reformadas. Y la Iglesia Anglicana, de la Iglesia Alta, de la Iglesia Anglicana, porque hay dos tendencias, la Iglesia Alta y la Iglesia Baja. La Iglesia Baja es similar a las demás iglesias evangélicas. No hay mucha liturgia. La Iglesia Alta conserva muchas de las tradiciones, las liturgias de la Iglesia Católica, pero con un énfasis protestante. Casi todas las denominaciones o asociaciones bajo la tradición evangélica separatista nacieron adentro de las primeras tres tradiciones, como disidentes, y se separaron por conciencia para crear sus propios movimientos. La familia anabautista menonita, la familia bautista, la familia pietista, fundamentalista independiente, familia de santidad, familia movimiento de restauración y otras iglesias evangélicas separatistas no clasificadas que son, no son pentecostales. Y en Costa Rica hay centenares de iglesias evangélicas no pentecostales independientes y son difíciles de clasificar porque no tienen mucha historia. Entre todas estas tendencias, la familia bautista es la más grande en Costa Rica de las iglesias separatistas. La iglesia metodista se clasifica aquí en la familia pietista, que fue influenciada por la iglesia morava en Alemania. Juan Calvino tuvo una experiencia de conversión a Cristo en una iglesia morava en Londres. Y era pastor anglicano cuando tuvo su conversión en una iglesia morava,
que era una iglesia de los hermanos moravos de Alemania, protestantes, y influenciadas por movimiento pietista en los años 1670, de una búsqueda de más espiritualidad adentro de la iglesia. Es decir, la liturgia es una cosa, pero la espiritualidad, la lectura de la Biblia, la oración, la comunión con Dios, representa una esfera más allá de solamente las tradiciones, las liturgias. La familia fundamentalista independiente realmente nació de los hermanos Plymouth en Inglaterra, con John Darby, que era el padre del pensamiento dispensacionalista, las siete dispensaciones para definir la historia de la Biblia, y era muy dogmático en decir que esta es la verdad, y solamente la verdad, y únicamente la verdad, y los demás están equivocados. La iglesia centroamericana en Costa Rica es de esta tendencia fundamentalista independiente. Las salas evangélicas también, que no son grandes aquí, pero en Honduras y en Guatemala, en otros países, son grandes en términos de número de congregaciones y adherentes. La familia Santidad nació en el seno de la iglesia metodista en la frontera de los Estados Unidos, como un movimiento de reforma y de la búsqueda de más espiritualidad adentro de una iglesia que nació en busca de más espiritualidad. Entonces, los representantes de la iglesia, de la familia de Santidad en Costa Rica, son la Iglesia de Dios Anderson, Indiana, la Iglesia del Nazareno, la Alianza Cristiana Misionera, la Iglesia Wesleyana. Originalmente era de Santidad, y algunos de la iglesia wesleyana ya son pentecostales. Entonces depende del grupo. Hay algunos otros de esta tendencia en Costa Rica, pero no son muy, muy numerosos. La familia de restauración nació en la frontera en los Estados Unidos en los años 1830, como un movimiento antidenominacional. Ellos querían regresar al estilo de vida de la iglesia del primer siglo. Entonces, escogieron nombres como Iglesia Cristiana o Iglesia de Cristo, nada más. Y no formaron denominaciones, sino congregaciones independientes que tenían compañerismo con otras iglesias similares, pero fueron formadas de entre varias tendencias, calvinistas y arminianos. Es muy interesante. El único grupo que llegó a ser denominación son los discípulos de Cristo, Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, que existen en Costa Rica, tiene su sede en Siquirres, pero en Puerto Rico es una denominación muy grande, y también en México, en otros países. Pero en Costa Rica no es una denominación muy grande. En los Estados Unidos sí. La mayoría de las iglesias de Cristo, y hay como 10 variedades de iglesias de Cristo, todos son independientes, y entre las 10 tendencias no hay compañerismo, solamente entre los de su tendencia. Yo puedo hablar por horas sobre estas tendencias, pero no hay tiempo, obviamente. Y en las iglesias de Cristo tienen unos 50 congregaciones en Costa Rica y más de 5,000 miembros a nivel nacional. Y hay varias tendencias, pero la tendencia más grande es de los instrumentales. La división más grande es entre las iglesias que usan instrumentos musicales y los que prohíben instrumentos musicales, y entre ellos no hay comunión.
Hay otros que usan una sola copa y todos en la Santa, en la comunión, todos toman de la misma copa, y otros con copas individuales para cada persona. Y entre estas dos tendencias no hay comunión. Son para algunos de nosotros son cosas extrañas, pero se separaron sobre estas cosas. En el conjunto, vamos a ver más adelante la proporción de iglesias y miembros de estas tendencias. En mi definición del movimiento protestante está la iglesia adventista. Y hay tres tendencias adentro de la tradición adventista. La iglesia adventista del séptimo día es el más grande y más numeroso en todo Centroamérica. En muchos países de América Latina. Entre los protestantes de Costa Rica es el grupo, el segundo grupo más numeroso en Costa Rica. Hay los que celebran el culto el domingo, otros el sábado, y hay Iglesia de Dios sabático. No hay muchos de ellos en Costa Rica, pero en El Salvador es un grupo muy numeroso. Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y son muy dogmáticos y rígidos y no tienen compañerismo fuera de su propio grupo. Al llegar al movimiento pentecostal, se pueden ver los diferentes nombres. Tenemos 11 subfamilias. No hay tiempo aquí para explicar todas las diferencias, pero la iglesia de Dios, Evangelio Completo, pertenece a la iglesia, la familia pentecostal de santidad. También la iglesia de Dios de la profecía. La iglesia santidad pentecostal. Estos son los, y la iglesia, hay una iglesia bautista, unción y santidad también. Es bautista, pero es de santidad pentecostal. Aquí está el nombre de Jesús de los unipentecostales. De la obra completa de Cristo, la Asamblea de Dios es el grupo más grande en Costa Rica. También hay otros grupos que han llegado de Puerto Rico, como el Movimiento Misionero Mundial, la Iglesia de Dios Pentecostal y varios otros grupos, tanto que llegaron por obra misionera de los Estados Unidos como de Puerto Rico. Puerto Rico ha sido un centro de obra misionera en toda América Latina. Hay un solo grupo del Pentecostal Sabática, son los, es un grupo evangélica Soldado de la Cruz, que se visten en blanco y se ven en los aeropuertos recogiendo plata para sus obras de caridad. Este grupo nació en Cuba en los años 1930, tiene su sede actual en Miami. Y no son muy numerosos, son pentecostales, pero sabáticos. No voy a mencionar todos estos grupos porque no hay mucha representación en Costa Rica de alguno de estas fuera del movimiento carismático. O neopentecostal es otro nombre que se usa. Que nació mundialmente en los años 50 y en Costa Rica finales de los años 60 y en los años 70, 80 el movimiento carismático llegó a ser muy fuerte aquí en su tendencia ecuménica con católicos y evangélicos, y después de la separación por fuerza mayor de órdenes del arzobispo de que los católicos no deben participar en estudios bíblicos con los evangélicos, ni permitir que pastores o líderes evangélicos enseñen la Biblia en sus grupos.
Entonces, ya para finales de los años 70 había esta separación. Pero el resultado era que muchos católicos carismáticos salieron para las filas evangélicas. Hay una sola comunidad ecuménica, católica, evangélica en Costa Rica, Árbol de Vida. Es el único grupo aprobado por el arzobispo y por el Vaticano. No hay ningún religioso, ni católico, ni sacerdote o religioso de ninguna orden religioso, como franciscano, dominicano, etc. Todos líderes son laicos y son católicos y evangélicos. Y tienen su liderazgo de ancianos y es una comunidad de fe. Y tienen una cultura muy diferente, muy fuerte, mucho discipulado, mucho estudio de la Biblia, mucho compromiso con el Señor. Pero en otros países hay varias comunidades ecuménicas. Estilo Ann Arbor es uno de los más famosos en Michigan. Comunidades ecuménicas carismáticas. Pero hay muchas iglesias que son del estilo carismático, que nacieron en el movimiento carismático y mantienen esta tendencia. Pero hay varias denominaciones que fueron formadas en los Estados Unidos y han enviado misioneros aquí. La Capilla Calvario es uno de ellos, y La Viña es otro grupo que tiene porque cuatro diferentes iglesias en el área de San José. Y varias nuevas iglesias que se identifican con el movimiento carismático. No son muy numerosos, pero hay muchos estudios bíblicos en los hogares de estilo carismático. Y tal vez ustedes han participado en alguno de estos. El más reciente en llegar se llama Familia Reforma Nueva Apostólica. Ronnie Chávez es un ejemplo de este movimiento. Algunos son autonombrados apóstoles y otros nombrados apóstoles por otros apóstoles autonombrados. Y hay tal vez una docena de asociaciones de iglesias que se identifican con este movimiento y se han formado redes de apóstoles. Ronnie Chávez tiene su red de apóstoles, tanto aquí como en otros países. Algunos pastores de las Asambleas de Dios también han recibido el nombramiento de ser apóstol. Pero no son necesariamente, no se identifican necesariamente con este movimiento. Un ex profesor mío del Seminario Fuller en California, Pedro Wagner, es uno de los gurús de este movimiento. Cuando era mi profesor, era cuáquero y había sido misionero en Bolivia y llegó a enseñar en el Seminario Fuller en los años 60 como misionero cuáquero. Muchos de ustedes tal vez no saben qué es un cuáquero. Los cuáqueros aquí tienen Monteverde, que es una colonia de cuáqueros, o de amigos se llaman, y en San José hay un centro de amigos para la paz. Son los dos grupos de cuáqueros en Costa Rica. Se me olvidó mencionar los menonitas. Hay dos asociaciones de iglesias menonitas y una docena de colonias menonitas. Y entre las colonias son los Amish, que son muy conservadores, y otros conservadores menonitas, y son colonias agrícolas en diferentes partes del país. No son parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas Menonitas Conservadoras. Son colonias agrícolas independientes. Y vienen de Canadá, bueno, originalmente de Alemania, de Rusia, de Canadá,
de los Estados Unidos y México, y se emigraron de estos lugares para evitar la persecución y para evitar la modernización. Algunos rechazan el uso de máquinas, no usan radios, no usan automóviles, conservan los hábitos del siglo XVIII, XIX, usan caballos. En Belice hay como 20 variedades de menonitas. Muchas colonias agrícolas y varias asociaciones de iglesias menonitas. Podemos dar un curso sobre los menonitas en el mundo, pero no, obviamente no hay tiempo. Entonces, esta es mi definición del movimiento protestante, pero no es la definición de la Alianza Evangélica, que es más restringida. ¿Preguntas sobre esto? Aquí, sí, hay aquí en Costa Rica. Menonitas de colonia agrícola. ¿Cómo? Amish es una de las tendencias menonitas o anabautista. Anabautista es más amplia y adentro de anabautista están los Amish, los menonitas, los hermanos Earnhardt, disculpe, los bueno, hay hermanos menonitas también, depende del país. Es decir, vienen de varios países y conservan las tradiciones de hace siglos. La Asociación de Iglesias Menonitas Conservadoras en Costa Rica son más gente más moderno y tienen, son más o menos como los demás evangélicos no pentecostales. Aunque el movimiento carismático tocó a los menonitas también en los años 70. Entonces, algunas iglesias menonitas tienen tendencias carismáticas. Los cuáqueros no caben en ningún lado. Los cuáqueros son muy difíciles de clasificar. Los tenemos bajo anabautista, menonita, porque, pero realmente son bichos raros. Sí. Antiguerra, eran durante la esclavitud en los Estados Unidos, eran muy activos ante esclavitud y dieron refugio a los esclavos que escaparon del sur en el famoso ferrocarril al norte, que era no solamente lugares de refugio rumbo a Canadá y los estados al norte de los Estados Unidos, donde los esclavos podían escapar la esclavitud antes de la de terminar la Gran Guerra Civil en los Estados Unidos en los años 1860. Pero los negros no tenían el derecho de voto hasta los años 50 en los Estados Unidos. Muy interesante, ¿verdad? Y las mujeres solamente en los años 20, 30 en los Estados Unidos. Las mujeres no podían votar en las elecciones hasta los años 20. El 55% de todos estos grupos están en la alianza de los que existen en Costa Rica. El 60% pentecostal y el resto no pentecostal. Vamos a ver algunos cuadritos. Bueno, corre el tiempo, entonces no vamos a poder cubrir todo el campo. En esta columna se puede encontrar el libro de Wilton Nelson, el libro de Jorge Gómez,
el libro o el documento mío sobre historia del movimiento de renovación carismática en Costa Rica, un estudio que hicimos de mega iglesias en Costa Rica, el árbol familiar que acabamos de ver, la cronología del movimiento protestante desde el año 1845 hasta el año 2010 y el programa actual de historia de la iglesia evangélica en Costa Rica. Yo soy el presidente de la Comisión Nacional de Historia de la Iglesia, entonces esto es una área donde se puede conseguir más información. Aquí está la introducción al estudio nacional, que es la carta de presentación cuando enviamos los encuestadores a las 60 denominaciones más grandes del país. Entonces ellos presentaron esta carta. El entrevistador principal era el hermano Melvin Murillo, un laico metodista y exfuncionario del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Y él había trabajado conmigo en el año 2000 en un estudio similar. Entonces, muchos de los dirigentes, al llegar Melvin a su puerta, saludaron a Melvin diciendo, hola, hermano Melvin. ¿Has venido de nuevo para llevar el censo? Sí, sí. Entonces, realmente el estudio de 2014, 13 y 14, era como la décima vez que habíamos hecho un estudio nacional, desde el año 74 hasta 2014. Originalmente bajo el Instituto de Evangelismo a Fondo, después bajo el Instituto Misionológico de las Américas, IMDELA, que en el año 97 formó parte de la Universidad Evangélica de las Américas, UNELA, en su fusión con la Universidad Nazareno de las Américas. IMDELA y UNASA formaron una nueva institución que se llama UNELA. Este estudio fue auspiciado por la Federación Alianza Evangélica Costarricense, el Instituto Internacional de Evangelismo a Fondo, el Movimiento de Oración por el Avivamiento de Costa Rica y ProLades. Y entonces, con estas credenciales, Melvin y otros entrevistadores no tenían dificultad en llevar a cabo una encuesta con los dirigentes en la mayoría de los casos. En algunos casos se cerraron la puerta en la frente a la cara para decir no vamos a participar. O por teléfono, Melvin no pudo conseguir cita para entrevistar a los líderes. Entonces, en algunos casos tuve que hacer llamadas, hacer citas con los dirigentes y hacer las entrevistas desde el punto de vista de mi posición como director de ProLades y profesor universitario. Con los de Solo Jesús yo hice todas las entrevistas, con la Iglesia Adventista también. Entonces, el informe final está aquí. Es el mismo documento. Está en PDF. Dice copia final, y ustedes pueden usarlo en línea o pueden imprimir su copia y tenerlo. Esta copia cuesta $5,000. El DVD cuesta $5,000. Entonces, está incluido. Entonces, mejor de esto, ¿verdad? Y tengo como tal vez 20 DVDs para los que quieren conseguirlo. Antes de entrar de lleno en el documento, quisiera mencionar que todo el sistema de clasificación de grupos religiosos viene de un documento que tenía su origen en el año 90 para definir todos los grupos religiosos existentes en las Américas. Cuando yo empecé a hacer el primer estudio en California del Sur en el año 90, tuvimos que ampliar el sistema de clasificación para incluir todas las religiones del mundo y no solamente las del movimiento protestante. Entonces, este tiene una evolución de décadas y desafortunadamente la versión en español lleva la fecha 2007,
La versión en inglés es más actualizada y estamos trabajando para sacar una nueva edición en español para que las dos versiones sean iguales. También tengo una enciclopedia de religión en las Américas con capítulos sobre cada país. 52 perfiles, capítulos. Esto fue escrito entre 2009 y 2010 como parte de mi participación en una enciclopedia que se publicó en los Estados Unidos en 6 tomos, que se llama Religiones del Mundo. Era la segunda edición de esta enciclopedia bajo el doctor Gordon Melton, uno de los más famosos investigadores en el campo de las religiones en los Estados Unidos. Ahora está en Baylor University en Waco, Texas. Entonces, cuando terminé de escribir mis capítulos para la enciclopedia en inglés, entonces empezamos a escribir todos los capítulos en español y más, porque en la enciclopedia en inglés ellos no querían incluir todos los países del Caribe. Y en mi enciclopedia todos los países del Caribe, algunos son territorios dependientes de Francia, Inglaterra, Holanda, etc. No son los Estados Unidos. Hay islas vírgenes de los Estados Unidos, islas vírgenes de Dinamarca, entonces son territorios dependientes, no son países independientes. Aquí está el directorio de grupos religiosos en Costa Rica, donde están las 90 grupos religiosos. ¿Está abriéndose? ¿No? Sí. No cristianos. No sé por qué no se abre. Entonces, aquí se puede ver todas las tendencias. Aquí está el índice solamente para ver. Además de una descripción de la Iglesia Católica y las iglesias católicas independientes de Roma, está la iglesia, las iglesias ortodoxas del Oriente, una breve descripción del movimiento protestante, porque tenemos otro documento sobre el movimiento protestante, los grupos cristianos marginales, donde están los testigos de Jehová, los mormones, Luz del Mundo, y una docena de grupos que son cristianos, pero no son católicos ni son protestantes, sino otros. Y adentro de las religiones no cristianas hay 13 diferentes enfoques. Entonces, si ustedes quieren saber de la nueva era, entonces aquí hay una sección sobre la nueva era, los psíquicos, los espiritualistas, Islam, yoga, hinduismo, jainismo, sikhismo, sanmat, religiones japonesas, religiones chinas, fe bahá'í, etc. Hay nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, etc. ¿Algunos de ustedes han usado este documento, verdad? ¿No? Extraño, porque casi todo el mundo conoce esta. Y entre 2000 y 2012 hicimos perfiles de muchos de estos grupos religiosos. Usamos estudiantes de la Universidad de Costa Rica y algunos de mis asistentes, como Sally May, una señorita graduada de la Universidad de Edimburgo en Escocia, que llegó a trabajar conmigo por 6 meses como voluntario. Entonces ella hizo el estudio de Islam en Costa Rica. Aquí están todos los grupos, y lo que yo hice aquí en este documento era juntar todos los perfiles en un solo tomo, y esto suma más de 400 páginas. Entonces, la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional y otras universidades están usando estos materiales porque ellos quieren dar seguimiento a estos estudios de campo. También hay un buen artículo sobre religiosidad popular católica.
Entonces aquí están todos los grupos no cristianos sobre los cuales tenemos perfiles. Se habla mucho de la iglesia de cientología o dianética, porque muchos famosos estrellas de Hollywood están metidos allí, como Tom Cruise y otros, y ellos tienen obra aquí en Costa Rica. Entonces aquí hay un perfil de este grupo. Cada perfil es entre 10 y 25 páginas. Entonces, si algunos de sus estudiantes o los profesores que están enseñando sobre diversidad religiosa quiere usar este documento en el DVD, ya tiene el documento de 400 páginas para construir sobre esta base. También tenemos encuestas de opinión pública. Desde los primeros hasta el último en 2012 de Sid Gallup. Se nota que la población católica va en descenso y el porcentaje protestante va en aumento. De 8,6% en 1983 a 23% en septiembre de 2012. Y la Iglesia Católica solamente 63,4%. Y según otros estudios, sabemos que la mayoría de los católicos que salen de la, que nacieron católicos y salen de la Iglesia Católica, están en las filas evangélicas. Algunos pocos están en otras religiones y otros entre los nones, los que no tienen nada, no confiesan en ninguna religión. Interesante que esta población secular no necesariamente han dejado de creer en Dios. Varias encuestas muestran que muchos de ellos creen en Dios, pero no creen en la religión. No son todos ateos o agnósticos, sino una gran cantidad de gente que están ya quemados. No quieren ver nada con la iglesia, ninguna iglesia, ninguna religión. Y entre las 90 o más religiones en Costa Rica, solamente menos de 4% de la población dicen que son afiliadas a estos grupos. Yo soy el único que ha confeccionado datos de este tipo. Y ya la Escuela Ecuménica en otras universidades están usando esto y construyendo esto, porque cuando estudiantes hacen investigaciones de campo para tesis, etc., a veces hacen encuestas, realizan encuestas, y podemos agregar sus encuestas a esto, pero hay que definir la clientela que ellos están investigando. Porque investigar sobre 100 personas no es igual a investigar sobre toda la nación, la gente de toda la nación, o un sondeo representativo de la población, como en de Sid Gallup. Aquí están todas las fuentes de todas estas encuestas. De este lado están las bases de datos. Aquí está la base de datos de las denominaciones. Están en Excel, y se pueden abrir esto y ver toda la lista, y se puede ordenar la lista en diferentes formas. Esta lista actualmente está ordenada por las 62 más grandes y por membresía, y se nota que la Asamblea de Dios es la más grande del país. Entre las 62 más grandes del país, que están aquí en verde, 62,
son los que tienen más de 1,000 miembros a nivel nacional. Imagínense. Y hay solamente 36 que tienen más de 2,000 a nivel nacional. Esto significa que los que tienen más de 2,000, que son 36, todas estas representan el 85% de todos los creyentes e iglesias en el país. 36 asociaciones de iglesias tienen más de 85% de todos los creyentes de todas las iglesias, las congregaciones. Entonces, esto es uno de los primeros, en las primeras páginas, damos un resumen de esto. En el resumen de resultados, la primera parte, para ver cuántos tienen más de 1,000 miembros a nivel nacional, 2,000, 3,000, etc. Y a nivel de las, hay solamente 3 asociaciones con más de 30,000 miembros a nivel nacional. Entonces, si todos estos 36 asociaciones de iglesias fueron miembros de la alianza tendría 85% de todos los miembros evangélicos, pero la alianza solamente tiene 55%. Si todas las 36 denominaciones más grandes del país eran miembros de la alianza tendría el 85% de todos los miembros creyentes evangélicos y iglesias del país. Pero en realidad la alianza solamente representa el 55%. Porque entre las 36% están las asambleas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y Bíblicas Bautistas, que no son miembros de la alianza, son fundamentalistas, separatistas, y varios, por lo menos uno de los grupos de Solo Jesús. Aquí está, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. 56 iglesias, 4,000 miembros. Sí. Entonces, entre 2000 y 2014, varias mega iglesias llegaron a constituirse parte de las 36 denominaciones más grandes por su crecimiento. Por ejemplo, Oasis de Esperanza, Vida Abundante de Coronado, Templo Bíblico, que es parte de las asociaciones de iglesias bíblicas, Centro Evangelístico de Zapote. Entonces, es interesante que hay tantas asociaciones pequeñas con pocas iglesias y pocos miembros, mientras que algunas mega iglesias han crecido y han llegado a ser parte de las 36 más grandes del país. Entonces es un fenómeno que estamos estudiando. Actualmente estamos llevando a cabo un estudio de caso de Vida Abundante en Coronado con mis 2 asistentes y hemos realizado más de 400 entrevistas con gente que asiste a la iglesia, entrevistas con los 12 pastores de tiempo completo de la iglesia. Y estamos ya terminando en los próximos meses. Mi asistente Jordan tiene la carga de introducir todos los datos en una hoja de Excel para poder analizar las características de los que asisten los sábados en la noche, los domingos a las 8, los domingos a las 10:30 o los domingos a las 5 de la tarde. Porque queremos ver cuáles son las características de cada público y de la totalidad de la iglesia, de dónde vienen estas personas. Entonces, el fenómeno de mega iglesias es un fenómeno que tenemos que estudiar para conocer qué pasa con en estas iglesias.
De esta profundidad, sí. ¿Cómo? Yo escogí vida abundante porque tuve un contacto con ellos en julio de 2014 en la reunión de la Fraternidad Teológica en América Latina. Conocí las instalaciones, algunos de los líderes. Y en mi parecer es una mega iglesia no común y corriente. Es decir, hay mega iglesias que son de la teología de la prosperidad. Y algunas personas piensan que todas las mega iglesias son de esta tendencia, de la teología de la prosperidad, pero no es así. Vida Abundante de Coronado no es de la teología de la prosperidad. Se identifica como neopentecostal, pero no carismático. Es una iglesia de los buscadores. La gente descontenta en otras iglesias o la gente buscando conocer a Dios. La mayoría de las personas que respondieron al cuestionario de por qué usted llegó aquí buscando un acercamiento con Dios. Algunos eran gente quemada de otras iglesias que no querían seguir en sus viejas iglesias. No hemos analizado todos los resultados, entonces no puedo darle porcentajes, pero esto va a ser el principio de una serie de estudios de mega iglesias en Costa Rica y en Centroamérica. Personalmente he visitado más de 50 mega iglesias en todo Centroamérica desde el año 2010. Estamos promoviendo este tipo de estudio de mega iglesias en todo Centroamérica. ¿Qué parámetro? ¿Parámetro? ¿Cuántas sí son iglesias? ¿Qué tengo que cumplir para entrar o para estar afuera? Eso como esto. Bueno, usted ya me explicaba. Las categorías de género, algo similar a lo que usted nos dice, que es que usted pone que el 84 personas en el 1983, creo, el 84% de personas era católica, y en el 2012 13 es el 63%, o sea, hay un 20% menos, 19% menos de católicos. Si nos vamos al lado protestante, aumentó de un 8 a un 22, ¿verdad? Y hay como un 12, pero el resto, ¿qué se hizo? Nosotros también tenemos algo similar en los estudiantes de la UNED, donde nos damos cuenta que esos estudiantes, como usted bien lo apuntaba, siguen siendo creyentes, pero sin religión. Que es más o menos por donde están tirando algunos teólogos de como Corbyn, religión sin religión, y cómo esto de lo que también se denomina New Age está como envolviendo, ¿verdad? Y cómo se está haciendo una mezcla de las religiones y la gente de verdad está quemada. Pero eso solo como un comentario de observación de la investigación que nosotros hicimos muy, muy específica de la UNED. Pero sí dejarle eso que yo digo, que ¿qué parámetro tengo que cumplir o qué parámetro cumplen las iglesias? Porque usted se dio, usted lo abrió muchísimo más y dijo, para mí, de esas iglesias, tantas sí pasan como protestantes y tantas no, según otros parámetros. Entonces, ¿qué es lo que hay que cumplir? ¿Será el margen de que Jesús sea hijo de Dios o nos vamos al lado más católico que María? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Esto sobre el luteranismo... No sé si, por el tema del tiempo, si podemos tomar unos 10 o 15 minutos para terminar su presentación y así podemos tener más preguntas y conversación, porque si no, entonces vamos a tener los tiempos. Ok.
En mi sistema de clasificación de grupos religiosos, en la definición del movimiento protestante, hay una definición de qué es protestante, de los principios, de los que todas las iglesias que forman parte del movimiento protestante comparten estos principios. En los viejos tiempos hablamos de solo Jesús, solo fe, solo gracia, como los tres ejes del movimiento protestante. Jesús solo, es decir, la única salvación. Hay que creer en Jesucristo como Señor para llegar al cielo. Sola fe es por fe y por la gracia. Uno no puede ganar el cielo por ofrendar o buenas obras. Al contrario, muchos católicos, por bien o por mal, creen que están ganando el derecho de ir al cielo por obras, buenas obras, o por asistir a la iglesia. Los testigos de Jehová están ganando el cielo por tocar puertas y ganar adeptos. Están ganando el cielo por sus obras. Pero los protestantes creen que la salvación es por Jesucristo, por la gracia y por fe. Entonces, si una iglesia no cree en estos principios y el sacerdocio de todos creyentes y otros principios básicos, no es protestante, no es evangélica. Pero todos los grupos en mi base de datos que hemos identificado como evangélicos son parte del movimiento protestante. Es decir, yo no puedo solamente hablar de este estudio sin definir qué es movimiento protestante. Entonces, estos otros documentos clarifican los términos. El sistema de clasificación. La enciclopedia da un panorama histórico de la formación de las grandes tendencias religiosas en el país, más un panorama del país. Entonces, el directorio de grupos religiosos defina cuáles son los grupos religiosos del país: católica, ortodoxa, protestante, cristianos marginales o otras, y religiones no cristianas. Yo empiezo ahí como científico para definir cuál es el universo socio-religioso del país. Entonces, adentro de este universo de todas las personas que creen o no creen, están los evangélicos. Entonces, yo puedo ubicar los evangélicos en este panorama del universo, de la población nacional. Es decir, es un contexto específico. Cuando hablamos de bautistas, estamos hablando del contexto protestante y cómo caben los bautistas adentro de la definición del movimiento protestante o cualquier otra familia. Para mí ha sido muy, no chistoso, extraño, mejor dicho, cuando estoy con grupos de profesores en universidades del Estado o seculares en Costa Rica, en otros países, que no han estudiado el movimiento protestante y apenas están empezando a estudiar las otras religiones y no tienen criterio de cómo analizarlos. Por ejemplo, en México, estuve en la Escuela de Antropología hace años y el director del programa de antropología en la Universidad de México me dice: bueno, nos dimos cuenta que algo está pasando. Aunque las otras religiones son minoritarias en México, vemos que en cada censo, cada 10 años, hay un aumento. Es un fenómeno. Y los evangélicos están creciendo más que otras religiones. Y Luz del Mundo, que es pentecostal, pero en la margen, porque no cabe con los otros pentecostales. Luz del Mundo es un fenómeno en México, es una religión nacional pentecostal mexicana de origen
Pero los profetas de este movimiento hablan directamente con Dios y reciben mensajes directamente de Dios. Entonces están en la margen del movimiento protestante porque no coinciden con el resto de las creencias. Pero el decano ahí me dice, estamos estudiando el fenómeno de la religión, la fenomenología de la religión en México. Entonces estamos estudiando las religiones minoritarias. Bueno, casi el mismo vocabulario, escuché esto en la Escuela Ecuménica recientemente, cuando estuve allí en varias conferencias. Están estudiando la fenomenología de la religión en Costa Rica. Porque ellos vieron estas encuestas de opinión pública sobre afiliación religiosa y todo el mundo ya sabe que los católicos, la población que se identifica como católico va en disminución, los evangélicos van en aumento. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? ¿A cero aquí y 100% ahí? No. Un balance tal vez 60, 30 o algo así. Pero por 10 años más, yo creo que los evangélicos van a seguir creciendo hasta 40%. 35%, como en los otros países de Centroamérica. En Honduras, El Salvador y Guatemala, los evangélicos han llegado a 40%, según las mismas encuestas. Imagínense, 40% de la población. Esto cambia todo el panorama de la política, de la obra social. Y imagínense, estos países tienen altos índices de crimen, de violencia, de tráfico de drogas, tráfico humano, de matanzas, de crimen, de violencia, de pandillas, etc. ¿Cómo pueden coexistir la realidad que 40% de la población de Honduras se identifiquen como evangélicos en un país con alto índice de criminalidad? Y la respuesta de los pastores es, bueno, donde abunde la maldad, abunde la gracia. Interesante. Como científico, mi formación es en las ciencias sociales. La otra sombrero es, yo soy evangélico, entonces yo puedo analizar las cosas desde adentro del movimiento. Pero como científico yo puedo analizar las cosas desde afuera para ver el fenómeno de la religión. Yo quisiera averiguar por qué los evangélicos están creciendo, cuáles son la dinámica de la situación. Y adentro de esto, las mega iglesias. Pero también me preocupa el decrecimiento de la iglesia católica. La institución está en crisis. ¿Qué planes tiene? ¿Qué acción va a tener para tratar de solucionar el problema? El nuevo Papa, obviamente, es una parte de la solución. Papa Francisco está muy popular en América Latina y él puede, por su personalidad, por su influencia, por su carisma, etcétera, tener un impacto en la vida de muchos católicos que tal vez tenían tendencia de salir de la iglesia, pero ahora van a quedarse, porque tenemos un Papa donde podemos identificarnos. Pero el problema principal son los pastores locales. La mayoría de los que salen de la iglesia católica dicen que yo no tenía el pastor de mi parroquia, no tenía tiempo para mí, porque tenía que atender a tanta gente. Y eran anónimos en las parroquias. Y muchas parroquias están llenas los fines de semana de gente. Pero en toda la nación, la población católica está decreciendo y tenemos que averiguar sobre el porqué. Y más bien los dirigentes católicos deben averiguar por qué y no solamente decir que los evangélicos están robando nuestro rebaño. O que la CIA está financiando la evangelización de los evangélicos. Porque obviamente no es cierto. Ningún evangélico va a recibir plata del gobierno porque en los Estados Unidos la separación de iglesia y Estado
es un principio increíblemente fuerte. Pero siguen estas tendencias de dar explicaciones superficiales y no llegar al grano. Pero en una denominación evangélica, si hay una fuga hacia otras denominaciones, ellos mismos tienen que averiguar qué está pasando. Este estudio, entonces, es el último estudio que hemos hecho sobre las idiosincrasias evangélicas, quiénes son, dónde están, están creciendo o no, y cuáles son los componentes creciendo y los que no están creciendo. Entonces, hay gráficos como esta, desde los años 60 hasta la fecha, de las principales denominaciones en términos de su membresía, creciendo o a veces bajando, creciendo, bajando, creciendo, porque hay diferentes condiciones adentro de su historia que han impactado su crecimiento. No todos están creciendo así, en una curva de aumento, sino algunos han crecido, han tenido plataformas ahí o bajando y otros veces creciendo de nuevo. Entonces, cada perfil histórico que estamos elaborando en la Comisión de Historia es para identificar cuáles son estos factores positivos y negativos en la historia de una denominación, para que ellos mismos puedan hacer el análisis y tomar decisiones. Pero si cada uno está mirando a sí mismo y no mirando todo el panorama, ellos pueden decir, ah, bueno, todo va bien, todo va bien. Pero cuando ellos van, el crecimiento de las asambleas de Dios o la iglesia de Dios o otras de las grandes denominaciones, tienen que preguntarse a sí mismo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Tenemos las mismas oportunidades? ¿Tenemos educación teológica? ¿Tenemos buenos templos? ¿Pero por qué la gente se va? Entonces, es un aumento de autoinspección, autoanálisis, y la Alianza Evangélica está usando esto, promoviendo en los centros educativos, seminarios, universidades, institutos bíblicos, en las reuniones de los altos dirigentes de diferentes denominaciones para analizar dónde están en el camino en relación con la obra evangélica en general. Usamos un análisis FODA, que es un análisis de organizaciones para ver las cosas buenas y malas, internos y externos. Y FODA tenemos una sugerencia aquí en el documento que cada institución debe hacer un análisis FODA, sacar conclusiones y hacer planes estratégicos por 5 o 10 años. Y otros dicen, ah, no, esto es humano, dependemos de Dios, dependemos del Espíritu Santo, no necesitamos hacer esto. Bueno, si todos tenemos la verdad, si todos tenemos la Biblia, si todos tenemos el Espíritu Santo, porque algunos van arriba y otros no. Entonces, en el contexto general, los dirigentes tienen que averiguar sobre por qué vamos en este rumbo. Y yo estoy ofreciendo mis servicios a ellos para ayudarles a analizar los factores y para hacer la planificación estratégica. Hemos reunido con 6 de las denominaciones más grandes y esperamos seguir haciéndolo. Aunque yo estoy pasando parte de mi tiempo en la finca de la familia en Guanacaste, arriba de Caña Dulce de Liberia. Porque a tener ya 76 años, no voy a seguir trabajando 12 horas por día, ¿verdad? Ya tengo que descansar con mi señora. Tenemos 43 años aquí en Costa Rica y ya tenemos que empezar a llevarlo más suave.
pero estoy aquí para compartir con ustedes y espero que ustedes puedan seguir usando estos recursos. Si alguien quiere conseguir el DVD, está disponible por 5,000 colones. Si no tiene los 5,000 colones, entonces puede pasar por mi oficina o la Alianza Evangélica en el futuro y conseguirlo. Los 5,000 son para reinvertir en la producción. No es una ganancia para mí. El costo de este estudio era como $10,000. ¿De dónde vino la plata? ¿De la CIA? No. De las ganancias de mi empresa. Señora, yo tenemos, bueno, tuvimos una empresa, ya está cerrada, el Instituto de Estudios Centroamericanos, una escuela de idiomas. Trabajamos con universidades en los Estados Unidos que enviaron estudiantes aquí para aprender español, francés y otros idiomas y tomar otros cursos universitarios. Entonces, de las ganancias de la empresa, invertimos en realizar estudios como esta. O cuando, de vez en cuando, cuando me pagan para hacer una investigación en otros países, yo tengo superávit, entonces puedo invertir en estudios como esta. El estudio de vida abundante estamos haciendo con fondos del Seminario Teológico Asbury en Kentucky, del Centro para el Estudio de Movimientos de Revitalización en el Mundo Cristiano. Y en enero del próximo año ellos van a celebrar una consulta internacional aquí para compartir sobre todos los estudios de casos que estamos haciendo. El mío es el único estudio de caso de mega iglesia. Yo no tengo la lista de todos los estudios que están llevando a cabo, pero hay como 12 en el área de el norte de Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. Entonces, obviamente no entramos a fondo en el documento, pero ustedes pueden conseguir toda la información y hacer su lectura. Hay una ruta en el internet también donde estoy colocando documentos de tipo mis publicaciones. Se llama Academia. ¿Ustedes conocen el sitio de Academia? Academia.com. Varios de mis estudios están allí, en PDF, y se pueden bajarlos. Academia.com. www.academia.com. Obviamente, estamos tocando un tema muy amplio. Y para profundizar, esto requiere un curso de 2 semanas de 4 horas diarias. Obviamente no es posible en tiempo tan limitado entrar en todos los detalles, pero si quiere llamarme y reunirse conmigo, podemos seguir dialogando o invitarme a otras otras oportunidades de otras conferencias. Podemos seguir compartiendo y analizando la información. La información es para compartir. Y espero que ustedes podrían construir sobre esta base. Si hay errores, favor de corregir. Si hay lagunas, favor de ampliar. Si hay inconsistencias, favor de darme la advertencia, enseñarme. Yo soy profesor, pero yo soy estudiante también. Y no hay un conocimiento completo, 100%, estamos aprendiendo todo el tiempo. Y espero que algunos de ustedes podrían enfocarse en este área de estudio socio-religioso y hacer una contribución en el futuro al tema para el bien del país y para el bien de los buscadores de la verdad. Que creo que hay verdades que la gente puede encontrar y tener una vida mucho mejor
y una relación personal con Jesucristo que va a ser muy, como dicen, decimos en Costa Rica, pura vida en verdad, pura vida viviendo, siguiendo los pasos de Jesucristo. Muchas gracias. Bueno, de mi parte quisiera hacer una pequeña retroalimentación para luego dar paso, si quieren, tomar algo de esta retroalimentación y que lo conversemos un poquitito con el tiempo que nos queda, o bien plantear otras inquietudes que ustedes pueden tener por lo escuchado. Yo tuve acceso al documento previamente. El documento es mucho más amplio que lo que el profesor Holland presentó hoy. Hay muchos gráficos, hay muchas cosas muy interesantes. Entonces, tengo alguna ventaja sobre ustedes porque yo sí vi el documento, digamos, más íntegramente. Lo primero que quisiera es, profesor Holland, darle muchísimas gracias y realmente expresarle la admiración, porque este es un legado de vida, son años dedicados a la investigación, años dedicados a hacer investigación cuantitativa que lleva y provee muchos datos para investigación cualitativa. Y creo que esto que está ahí en esa pantalla pues es un legado valiosísimo y pienso que es una vocación y un llamado muy particular. No toda la gente tiene paciencia para sentarse a hacer gráficos y revisar estadísticas. Entonces, muchísimas gracias por seguir en esto y legarnos todos estos documentos valiosos. Y realmente retomar lo que usted decía, ¿verdad? Que a los que estamos iniciando en los caminos de la investigación, esto nos resulta mucha materia prima para pensar en investigaciones. Yo creo que muchos aquí estamos haciéndole números a qué haría usted con esos números y cómo quisiera trabajarlos en los campos específicos donde estamos. Yo quería hacer un par de observaciones. Me llamó mucho la atención en el estudio cómo la predominancia numérica tiene que ver con las iglesias pentecostales, son las que dominan el pastel, digamos. Y usted lo mencionaba, ¿verdad? ¿Qué relación tiene este número con la imagen que este grupo tiene en la vida nacional del país? Porque eso es un dato muy importante, eso es una fuerza política también, por la cantidad de personas que representa. Y si los datos numéricos de este estudio, o sea, podemos lanzar algunas líneas para investigación cualitativa sobre cuánto es importante preguntarse por el tamaño y qué es lo que entendemos por tamaño versus si es algo positivo o si es algo que todos debemos perseguir. O sea, me debe preocupar el dato de que mi iglesia no crece hasta 80,000 miembros como una que existe que tiene 80,000. O sea, son esos números, los números que desde nuestra fe debemos buscar, o digamos, es una pregunta. Y de hecho, tengo una pregunta numérica. Este tema de los números de miembros de las iglesias es un tema controversial porque creo que no es una cosa nueva para ustedes entender que muchas iglesias inflan sus datos porque hay un tema de competencia. Todas las iglesias quieren ser la iglesia que tiene más miembros, o por lo menos mi experiencia ha sido que las iglesias tienden a decir datos más inflados de lo que realmente tienen, y que ya la ciencia de numerar miembros es compleja, porque ¿quién es un miembro? Creo que Randall iba un poquito por ahí, y ¿cuánto dura un miembro? ¿Y cuándo se va un miembro? ¿Y cómo es el reciclaje de miembros? Entonces, una pregunta que yo haría al estudio es, si ustedes están basando sus datos en lo que las mismas iglesias les dicen, ¿cómo se puede trabajar a nivel de estudio cuantitativo la calidad de esos datos? Porque es básicamente una confianza en lo que las personas están aportando. Entonces, esa sería una pregunta de calidad de los datos, pues. Otra observación que quería hacer, que no sé si sería una
sugerencia para estudios posteriores, sea quien sea que los haga. Decía así el dato de que un 36 de las más grandes corresponden a un poco más del 50% de afiliados a la Alianza Evangélica, pero uno de los datos que encontré en la parte más preliminar de resultados dice que de 488 asociaciones con cédula jurídica, solo 155 son miembros de la Alianza Evangélica. Eso hace que solo un 30% corresponden a la Alianza. Y esto al lado de que cuando estaba revisando lo de la metodología, encontré, dice que se hacen llamadas telefónicas a todas las asociaciones e iglesias miembros de la Alianza, y que de esta lista de 60 asociaciones de las más grandes, dice que se hacen entrevistas personales, y luego dice que la recopilación de los directorios nacionales, bueno, el punto que quiero decir es que hay mucho que implica a la Alianza, incluyendo que las personas, muchas de las que hacen investigación, se hace desde un mismo teléfono de la Alianza, y las mismas personas de la Alianza están colaborando en la investigación. Desde lo que yo entiendo, hay una buena parte del mundo evangélico que tiene anticuerpos con la Alianza Evangélica, entonces me llamaba la atención el dato de que algunos rehusaron participar del estudio por X y X razones, pero para mí no sería algo difícil de pensar que parte de los anticuerpos de participar en un estudio de estos podría ser que haya tanta, que la Alianza Evangélica sea tan parte de la investigación. Y tal vez sería una investigación interesante de hacer cuál es la imagen que muchos de los evangélicos tienen de la Alianza, porque hasta donde yo entiendo ese número también está moviéndose. Y hay bastante, o sea, una imagen negativa por un buen grupo, un buen sector de los evangélicos. Entonces sería interesante averiguar ese dato y tratar de averiguar cuánto en la recepción de este estudio podría estar afectado si las personas ven que la Alianza tuvo tanto protagonismo, incluso en que el estudio se hiciera desde sus teléfonos. Es como una observación que dejaría ahí, porque los anticuerpos sí son reales. Eso sería mi intervención, y de veras una de las cosas, por ejemplo, yo en mi propio interés de investigación, es que me sería muy interesante, igual que lo que están haciendo, trabajar un estudio cualitativo con alguna mega iglesia, porque son tantos los enfoques que pueden trabajarse para entender estos fenómenos que está hablando. Y creo que sí, que una sola persona no puede llevar a cabo todos los estudios, pero sería interesante hacer estudios paralelos entre varios interesados con más o menos un acuerdo del tipo de instrumentos y objetivos de los estudios, y luego hacer estudios cruzados para ver qué encontramos de distintas... del fenómeno de megaiglesias, que en este caso se hace enfoque en el número, porque realmente el número sí significa, desde mi perspectiva, mucho poder político, mucho poder de opinión, mucho poder de influencia. Lo que podríamos discernir es qué tan positivo o negativo está siendo desde los valores del reino más generales. Esa sería mi intervención, y no sé si quiere hacer una intervención de vuelta, y si nos queda un tiempito podemos tener algunos otros comentarios. Sobre la metodología, empezamos con unas llamadas telefónicas a todas las instituciones miembros de la Alianza, porque en un mes actualizamos toda la base de datos de los miembros de la Alianza. Entonces, comparando los datos con el estudio de 2000, escogimos las más grandes de la lista de 2000 y empezamos a hacer entrevistas
similares por teléfono y visitas personales. Melvin Murillo hizo las visitas personales porque tuvimos que actualizar un cuestionario más extenso. Las llamadas preliminares con la alianza era para una hoja de una sola página actualizando los datos de los miembros de la alianza para julio 2013. Entonces, los miembros de la alianza tenían la obligación de actualizar sus datos. Entonces, era más fácil determinar cuáles son las 60 más denominaciones más grandes. Pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los otros grupos unipentecostales y otros que nunca van a llegar a ser parte de la alianza, eran parte de nuestro estudio en el año 2000. Pero resulta que en la mayoría de los casos, cuando fui al presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día o Pentecostal Unida o Bíblica Bautista, los dirigentes me saludaron. Hola, hermano Cliff, ¿cómo está? Porque habíamos tocado sus puertas décadas atrás y me conocen. Entonces, había una base de confianza por ser científico y por la naturaleza de los estudios anteriores. La resistencia que encontramos de parte de algunos dirigentes no era porque no eran parte de la alianza, sino por sus propias idiosincrasias. En términos de la verificación de datos, usamos datos oficiales que ellos reportaron en sus asambleas anuales. Y en todos los años de hacer estudios de esta naturaleza en todo Centroamérica, hemos encontrado muy pocos casos de falsificación de datos. Lo más interesante es que el mismo obispo de una de estas, cuando era obispo en El Salvador, falsificó sus informes, aumentando el número de iglesias, el número de miembros para impresionar a los dirigentes en los Estados Unidos, y después llegó a ser el obispo aquí y hizo lo mismo, la misma persona. Era su hijo que estaba estudiando en UNELA, con lo cual tuvimos que conversar para averiguar sobre la verdad, y tuvimos una reunión con el supervisor de esta denominación a nivel de todo Centroamérica y con un misionero del grupo para dialogar sobre el problema que este obispo tenía. Y eran problemas psicológicos. Tuvimos que hacer una intervención. Y el supervisor regional tomó la decisión de quitarlo del puesto, enviarlo a 6 meses de rehabilitación, porque tenía serios problemas psicológicos. Entonces, no hemos encontrado muchos casos de falsificación, más bien hemos encontrado muchos casos de que los dirigentes no saben nada de la totalidad de la membresía. Tuvimos que trabajar con ellos para hacer la lista de sus iglesias y pedir a los pastores en sus reuniones de distrito, en sus asambleas anuales, reportar el número de personas que asisten. La mayoría de las iglesias no tienen una lista de miembros, sino asistentes. En Vida Abundante, por ejemplo, yo averigué sobre asistencia en cada culto. Y el pastor Miguel Sánchez, el pastor de Acción Social, me envió unas hojas en Excel desde el año 2009 en cada culto por mes, los asistentes. Sábado en la noche, domingo a las 8, domingo a las 10:30, domingo a las 5, desde el año 2009. Entonces sacamos promedios.
La asistencia global un fin de semana es alrededor de 3.550 personas. Y esto ha sido muy estable por los últimos 5 años, pero en el año 2009 ellos tenían alrededor de 160 mil personas asistiendo todo el año. Es decir, estadísticas acumuladas. Un promedio, entonces, por mes de casi igual en todos los años, aunque habían altas y bajas por mes. Entonces, solamente haciendo un tipo de análisis responsable y honesto, se puede encontrar datos confiables. En una mega iglesia, es en la área metropolitana, es más fácil que visitar a cada iglesia en todo el país. Pero sacamos promedios y el tamaño promedio de todas las congregaciones del país es 120 miembros por iglesia. Es relativamente pequeña. Cuando se divide toda la membresía acumulada, reportada de todas las asociaciones por número de congregaciones locales, el promedio 120. En el año 80 era 77 miembros por iglesia. Entonces, el tamaño promedio va en aumento porque las congregaciones están haciendo mejoras, ampliando el templo, a veces creando iglesias hijas. Y mucho del crecimiento en la obra desde los años 70 ha sido por multiplicación de pequeñas iglesias en todo el territorio nacional. Y en algunos centros urbanos, entonces las iglesias más grandes están creciendo. En el año, por ejemplo, 80, Templo Bíblico tenía 800 miembros. Y el templo estaba lleno los domingos. Ahora tiene 3 cultos llenos los domingos. Es una mega iglesia. Ellos no han podido ampliar porque tiene limitaciones de espacio. Ya tienen 3 cultos los domingos. Y puede ser que en el futuro tengan 4. Entonces están usando su espacio lo máximo. Pero esto requiere mucha inversión de tiempo de los pastores y líderes, mucha coordinación, porque los que, en el caso de Vida Abundante, los que asisten los sábados en la noche no son los mismos que asisten el domingo a las 8 o 10:30 o a las 5 de la tarde. Son 4 públicos distintos. Entonces, estamos analizando las idiosincrasias de cada, son como 4 congregaciones. Pero es una sola iglesia. Entonces, el análisis estadístico, en la mayoría de los casos, muestra que los líderes están proyectando una membresía menos de la realidad. Si ellos hagan un análisis serio de sus iglesias, van a encontrar por lo menos 10-15% más de lo que ellos estaban estimando del año pasado. Pero estamos trabajando con las grandes denominaciones para poder realmente llegar a cifras honestas y verificables. Por radio, por televisión, a veces hay inflación de información, pero cuando uno llega a la puerta diciendo, bueno, muéstrame su libro de contabilidad o asistencia, etc. Entonces, son más responsables. Pero la metodología, obviamente, es clave. Y tenemos guardados todos los cuestionarios en una caja, bueno, en 2 cajas en este caso. Y los cuestionarios del año 2000, los cuestionarios de 1995, 1980, 77, 74, para hacer comparaciones. Y ya en los primeros años no tuvimos computadoras. Entonces, desde el año 2000 todo está en la computadora, en las hojas de Excel. Entonces ya podemos hacer comparaciones más rápidas.
cuando ya actualizamos la base de datos de una denominación, ellos mismos nos dan la actualización y nos dan la llave Maya o la información electrónica en lugar de papel. Entonces, un proceso mucho más fácil y mucho más rápido que en años anteriores. Hay alrededor de 3.800 congregaciones locales en todo el territorio nacional. Y esto va a seguir creciendo. Y a otras iglesias que no eran mega iglesias en 2014, en 5 años pueden llegar a ser mega iglesias. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las dinámicas, los factores? Entonces, creo que para mí es una de las áreas de estudio más relevantes, más importantes, estudio el fenómeno de las mega iglesias. Y solamente hacer un estudio de una mega iglesia no nos da todos los resultados, porque tenemos que hacer un estudio de 10 mega iglesias para poder llegar a conclusiones generales sobre el fenómeno de mega iglesias. Entonces, no sé si contesté todas sus preguntas. Tenemos muy poquito tiempo, entonces quisiera saber si alguien tiene una intervención. Creo que solamente don Fernando, y con don Fernando podríamos cerrar entonces el tiempo. Si gusta don Fernando, puede. No, interesante para mí en la línea un poco de lo que pueden representar los datos para líneas cualitativas, ¿no? Y por mi campo de trabajo, siempre es la conexión con la ética social, ¿no? A veces esta diferenciación de grupos, y especialmente tradición protestante, tradición católica, la vemos, preguntaron qué son los rasgos, pero una de las facetas es esa proyección en el campo de la ética social, ¿no? Como que se compara el desarrollo de los países protestantes versus los católicos. Por ejemplo, pensando en el fenómeno de mega iglesia, yo digo siempre los católicos fueron mega iglesias, ¿no? Una parroquia grande, y más bien ellos veían lo cualitativo cuando formaban comunidades de base, ¿no? Grupo pequeño. Nosotros siempre fuimos grupo pequeño, y al ser grande a veces la pregunta es, ¿bajará la calidad? Porque siempre lo que nosotros hacemos contrastar es número mucho, es muy grande, realmente nominalismo, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. Pero no, lo otro sí que para mí es cuestión de pregunta y comentario, ¿no? Por lo mismo que mencionó Cliff y todo el mundo lo menciona, que se ve que el protestantismo crece en algunos países 15, 20, 30, 40%, mencionó Honduras, ¿no? Pero pareciera que no hay trascendencia, ¿no? Y yo me echo la pregunta y todo el mundo dice, bueno, parece que entonces el protestantismo es muy nominal, no tiene proyecciones. Pero yo diría, no sé, creo que una línea que habría que investigar es que a pesar de ese crecimiento protestante, sin embargo, los ejes de la cultura, ¿no? Y el dominio de la cultura está todavía en manos de otro, ¿no? Me refiero al manejo de la política, tal vez el curso de la economía global principal, medios de comunicación, ¿no? Entonces la influencia protestante no se perfila, no se ve, ¿no? Como si uno podría decir, bueno, este país es de mayor tradición protestante, llámese Alemania, los otros, pues efectivamente, las universidades, las políticas, ¿no? Las medios de comunicación, allá, ¿no? Entonces, yo diría que ahí había una pregunta todavía por investigar, ¿no? No voy a decir, bueno, no hay trascendencia porque, como David Martin creo que decía, las densidades sociales deben ir cambiando, ¿no? Y seguro lo hay en esos grupos, comunidades protestantes, y se han hecho estudios como cuáqueros, bueno, hay una, no sé, un rendimiento mayor en la economía, y tantas otras cosas. Pero tengo una pregunta, yo creo que a pesar de ese crecimiento, ¿no? Sin embargo, la influencia no se manifiesta porque simplemente no se está accesando a la cultura, que es América Latina, es otra cosa, ¿no? No sé si tengo razón, ¿no? Sí. El impacto social de todas estas obras ha sido tremendo en Costa Rica y en muchos otros países por las obras sociales que ellos mismos han creado y están creando. Solamente mencionar
Asociación Roble Alto, Clínica Bíblica, Caravana de Buena Voluntad en los viejos tiempos. Hace 20 años había como 100 ministerios paraeclesiásticos sirviendo el pueblo en una diversidad de ministerios, educación primaria, secundaria, kinders, pre-kinders, institutos bíblicos, seminarios teológicos, ya universidades. Las universidades cristianas es un fenómeno de los últimos 20 años. Estuve en la Alianza Evangélica en reuniones hoy en la mañana, toda la mañana, y en parte de la presentación eran de los ministerios. Yo estuve muy impresionado que todavía no tengo toda la información en mi base de datos de los ministerios. Tengo más de 300 ministerios en la base de datos. Y hoy me encontré con tal vez 100 más presentadas allí en las listas de diferentes áreas de ministerios de la Alianza que yo no tengo en la base de datos. Entonces tengo que irme a la oficina, sentarme con la secretaria, revisar las listas, poner la información de contacto. Puede ser que hay 400 ministerios para eclesiásticas de servicio público de todo tipo que han tenido un impacto tremendo en la sociedad. En El Salvador, hace 2 años, el gobierno reconoció el pueblo evangélico salvadoreño en un acto público por su contribución al desarrollo de la sociedad salvadoreña en la educación, especialmente en la educación. Porque casi, bueno, cantidad de iglesias tienen escuelas primarias, secundarias, kinders, pre-kinder. Solamente en educación las iglesias evangélicas han tenido un impacto tremendo. Y en Nicaragua lo mismo. No tanto aquí en Costa Rica, muy pocas escuelas cristianas, pero el número está en aumento. Vida Abundante tiene su escuela, Oasis tiene su escuela. Hay Colegio Monterrey, Colegio Metodista, etcétera, etcétera. Pero hay muchas escuelas nuevas fundadas por iglesias. Y esto significa un interés y una preocupación por los niños y jóvenes. Aquí no tenemos un problema de pandillas, pero no como en los otros países. Y tenemos ministerios dirigidos a rescatar jóvenes de las pandillas, de las drogas. Hay centros de rehabilitación, hay albergues para mujeres abusadas, violentadas en sus hogares, niños abusados, niños de la calle. Un sinnúmero de ministerios de tipo social, y muchos de ellos con el apoyo de PANI y de otros ministerios del gobierno, porque cuando uno trabaja con niños hay que llenar requisitos del Ministerio de Salud, de PANI y otros, como una certificación de calidad. Entonces, hoy había una presentación de una institución que abarca 35 de estos ministerios y están apoyando a otros ministerios que no han recibido esta certificación de PANI o de Ministerio de Salud para ayudarles, asesorarlos en conseguir mejorar sus instalaciones, mejorar sus servicios, mejorar la calidad de sus voluntarios, de sus profesionales. Yo estuve sorprendido por la amplitud de estos ministerios hoy en día en Costa Rica. Y entonces, Fernando, el nuevo base de datos que estamos elaborando va a ser disponible en pocos meses para analizar este factor del impacto social. Es una parte muy, muy importante de ver. Y además de celebrar cultos, ¿qué hace la iglesia?
qué impacto ha tenido en la sociedad. Muchas gracias una vez más, profesor Holland, por su tiempo, por su aporte, y gracias a ustedes por el tiempo también para asistir. Si todo sale bien, nos vemos dentro de un mes. Tendremos la presentación de un libro de el doctor Osías Segura y estaremos trabajando el tema de ese libro, que es apóstoles, superapóstoles, y el tema de riquezas y finanzas de las iglesias. Es un estudio de doctorado donde él hace una investigación de campo sobre cómo funciona el tema financiero en función de los temas de fe sobre megaiglesias, apóstoles y superapóstoles. Entonces están muy invitados, ahí estaremos enviándoles el correo para recordarles y pueden invitar a quien deseen. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.